la plaza, el pueblo, la plaza. Buenas tardes a todas y a todos. Esta vez no vamos a decir gracias por acompañarnos, porque todas y todos los que estamos acá es porque repudiamos esa decisión que tomó la Corte Suprema, esa 2x1 que afectó a toda la sociedad. Por eso estamos acá, pero ahora celebrando, porque lo logramos, porque una vez más se demuestra que el pueblo unido jamás será vencido. Pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Vamos a agradecer a tantas personas que realmente colaboraron para que hoy puedan tener todos los pañuelos blancos, que fue un pedido, digamos, de las redes sociales que empezaron a explotar y a decir y a preguntar si podían hoy, por hoy, traer el pañuelo y ponérselo en un momento determinado en la cabeza. Y las madres institucionalmente dijimos, ¿por qué no? El pañuelo es además el símbolo de los 30.000 y acá estamos todos juntos, todos reunidos con ese pañuelo blanco que es lucha, que no se afloja, que seguiremos adelante. Todas estas personas que les agradecemos y mucho porque ayudaron a construir los pañuelos en la Defensoría del Pueblo, a Guillermo Buitarco y Sergio Pormeday, son de una textil que solidariamente donaron 30.000 pañuelos. También colaboró Flores Solidarios, sindicatos, organizaciones políticas y barriales, militantes, familias militantes. A todas y a todos, muchísimas gracias. En esta jornada histórica, el pueblo y los organismos de derechos humanos reunidos en esta histórica plaza decimos bien fuerte, ¡nunca más! ¡Nunca más impunidad! ¡Nunca más torturadores, violadores y apropiadores de niños! Nunca más privilegios para los criminales de lesa humanidad. Nunca más privilegios para los criminales de lesa humanidad. Nunca más terrorismo de Estado. Nunca más genocidas sueltos. Nunca más el silencio. No queremos convivir con los asesinos más sangrientos de la historia argentina, ni que nuestros hijos y las futuras generaciones tengan que hacerlo. Nuestro pueblo, ejemplar durante tantos años en defensa de la memoria, no merece ser condenado al olvido. El miércoles pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia aprobó por mayoría el vergonzoso fallo, que beneficia con el 2x1
al genocida Luis Muiña. Abrió la puerta a la impunidad. Los responsables de tamaña decisión, y hay que recordarlos, hay que tener memoria. Esta decisión fue tomada por los jueces Carlos Rosenkranz, Horacio Rosati y Elena Caiton de Nolasco. Al día siguiente del fallo, los abogados de los representantes se agolparon en los tribunales para pedir el privilegio para sus defendidos. Hoy hay que recordar que el 2x1 fue una ley que solo estuvo vigente entre 1994 y 2001. Y que nació como una necesidad para descomprimir la situación en las cárceles, por entonces superpobladas de personas privadas de su libertad sin sentencia, por demoras de la propia justicia. Vos, Nora. Hola, hijos, hijas. Del corazón, un abrazo. Primero, quiero empezar que todos a coro digamos 30.000 detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. Venceremos. 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 Voy a empezar, antes de seguir con el documento, por una inspiración que tuve estos días. Y digo así. Por los niños y niñas a los que le robaron su identidad y entregaron a familias desconocidas. Quiero y queremos justicia. Por las madres y los hijos e hijas que fueron arrojados vivos al mar como destino final. Quiero y queremos justicia. Por los que fueron torturados, asesinados y enterrados en tumbas desconocidas. Quiero y queremos justicia. Por las familias a las que la desaparición de sus hijos e hijas les troncharon su vida. Quiero y queremos justicia. Voy a seguir con el documento. Estoy muy excitada, como verán, ¿no? Porque queremos justicia, justicia, justicia. Hasta hace una semana era indiscutido que esta ley no regía para los crímenes de la dictadura, ya que no estaba vigente durante su comisión ni durante su juzgamiento. Que quede claro, los delitos de lesa humanidad no son delitos comunes, no prescriben, no son amnistiables. La Corte Interamericana de Derechos Humanos niega la posibilidad de aplicar beneficios como el 2x1 a estos crímenes atroces, tal como señalaron los jueces Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que votaron en disidencia. Los genocidas, a 41 años del golpe, siguen sin confesar el destino de nuestros hijos e hijas. Y todavía hay más de 300 hombres y mujeres
que viven bajo una identidad falsa. Todos nosotros continuamos buscándolos. La Corte pretende soltar a Jorge Tigre Acosta, jefe del grupo. Jefe del grupo de tareas de la ESMA, y Alfredo Astiz, famoso mundialmente por desaparecer a las madres de Plaza de Mayo, a las monjas francesas, asesino, asesino. ¡Asesino! Echecolás, mano derecha de Camps, asesino de la noche de los lápices y apuntado por la segunda desaparición de Jorge Luis Julio López, al capellán Von Bernic, asesino, culpable de secuestros, tormentos y homicidios, y aún así nunca expulsado de la Iglesia Católica. También pretende liberar a cientos de genocidas más que caminarían por las calles al lado nuestro, al lado de todos ustedes. Señores jueces, escuchen, nunca más. Madres, abuelas, familiares, hijos, sobrevivientes, las víctimas del terrorismo de Estado, debimos esperar muchos años hasta tener respuestas del Poder Judicial. Siempre luchamos respetando la ley. Nunca hicimos justicia por mano propia. Por eso, este fallo es un indulto a nuestra historia. Los apropiadores de los nietos y nietas están pidiendo la libertad anticipada, sin haber purgado sus condenas por los gravísimos delitos que cometieron. Y esto no solo es riesgoso para nuestros nietos, sino para toda la sociedad. Estamos hablando de los responsables del genocidio, de asesinos que terminaron con las vidas de miles de hombres, mujeres y niños, que desaparecieron sus cuerpos tirándolos al río en los vuelos de la muerte o enterrándolos como NN en fosas comunes. Estamos hablando de violadores de mujeres, de embarazadas, de carceleros que hicieron parir a nuestras hijas encadenadas en salas de tortura y que luego se robaron a sus bebés, de ladrones de niños que hasta hoy les ocultan su origen. Estamos hablando de los que volvieron a desaparecer, a Jorge Julio López, de militares, policías y civiles que perpetraron los crímenes más aberrantes de nuestra historia. Muy bien. Afortunadamente, bueno, Leola, le va a pasar. A donde vayan los iremos a buscar, olé, 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 olá, olé, 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 olá, 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 olé, olá,
Afortunadamente, la sociedad ha reaccionado con firmeza. Numerosos jueces rechazaron los pedidos de reducción de pena y excarcelación a muchos de los represores condenados por delitos de lesa humanidad. Hoy mismo, los legisladores aprobaron una ley que busca frenar la aplicación del 2x1 a genocidas y represores. Estas decisiones, como lo hizo el Senado también, nos llenan de esperanza y gratitud. Necesitamos que los representantes de los tres poderes del Estado tomen el reclamo del pueblo reunido en esta plaza. Que cada uno, desde su espacio, realice las gestiones y acciones pertinentes para dar vuelta a este fallo antidemocrático y pro dictadura. Por eso, este acto hoy nos convoca a todos y todas. Los organismos de derechos humanos no estamos solos como en épocas aciagas. Nos acompañan referentes de la cultura, del deporte, de la educación, de las organizaciones sociales y sindicales, de distintos signos políticos y partidarios. Pero, fundamentalmente, acá está el pueblo, un pueblo más sabio, más comprometido, más fuerte para resistir estos embates que nos retrotraen a un pasado siniestro y que quieren consolidarse como un presente y futuro. Porque lamentablemente... El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Porque lamentablemente la dictadura no es un hecho de un pasado lejano. Los hijos, los nietos, los bisnietos del pueblo argentino serán afectados con estos nuevos vientos de impunidad. Sabemos que la democracia se construye entre todos, todos los días. Sumemos fuerza en esta lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Que la corporación judicial nos escuche, porque no claudicaremos en nuestro reclamo nacional e internacional por la defensa de los derechos conquistados. Porque haremos oír nuestra voz en todo el mundo. Aquí estamos, en esta plaza y en las plazas de todo el país, alzando nuestra voz contra el olvido para poner un límite a esta provocación y gritar con toda fuerza: señores jueces, nunca más, ningún genocida suelto. Levantemos los pañuelos por los 30.000 desaparecidos. Justamente, como siempre, vamos a terminar este encuentro porque están los 30.000 acá presentes. Levantemos los pañuelos y gritemos fuerte: 30.000 detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Gracias. Muchas gracias.